Los asaltos a mano armada y la violencia delincuencial no cesan en el distrito de San Martín de Porres. Este miércoles a la 1 de la madrugada, dos delincuentes hirieron de un disparo en el abdomen a un hombre identificado como Ángel Juárez Illescas, quien se dedicaba a cuidar carros en la cuadra 3 del jirón Ernesto Dávila. Y esta sería la esquina donde el señor llamado Kelo, de unos 50 años, fue atacado por dos sujetos quienes lo hirieron y huyeron a bordo de una moto, dejándolo tendido en la vereda. Los vecinos del distrito ya están cansados de los robos y temen por sus vidas. Es por eso que pidieron al alcalde Julio Chávez que se haga cargo de la seguridad. En una moto han pasado, pero dice que ya han estado merodeando, ya la han visto antiguamente, los vecinos han visto que han estado pasando, pero desgraciadamente ayer pues ha estado el muchacho que es el que cuida los carros, también esto cuida las casas, no, que no los vayan a asaltar, porque señorita, esta zona se ha vuelto bien peligrosa. Acá no hace como a 4:30 también han asaltado a mi sobrino a cosa de 5 días atrás con revólver, lo han puesto en la cabeza. ¿Cuál es su pedido para el alcalde, señora? Más seguridad, señorita. No se puede salir, no se puede. Da mucho temor. Vienen con pistola, amenazan a la gente. ¿Por qué lo han atacado así? Bueno, le diré que mi idea es de que han querido, quieren robar los carros. Porque últimamente robaban los carros, le robaban las piezas. Los espejos. Sí, eso, las computadoras de los carros. Diario, señito, diario asaltan ahí. Los vecinos de San Martín de Porres esperan que el alcalde pueda atender esta problemática, pues están expuestos al crimen organizado. En otras informaciones.